licenciado Martín López. Él es candidato del Partido Verde a la alcaldía de Navolato. La alcaldía de Navolato, el municipio más joven, bueno, ya no está tan joven, pero es el más joven que tiene el estado de Sinaloa. Ya va para 36 años como municipio, esta alcaldía de Navolato. Licenciado Martín López, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días a ti, Manuel, a tu radio escuchas, a este programa Alternativa de Cabral 2016. Buenos días a todos. Muchas gracias. ¿Por qué buscar la alcaldía de Navolato? Principalmente, Manuel, porque ahí nací, ahí crecí. He estado muy pendiente de lo que sucede, de lo que le sucede a los más de 154 mil habitantes, de lo que sucede en sus 7 sindicaturas y en sus 76 comisarías. Conozco la problemática social y alimentaria que existe en el municipio, y como el Partido Verde, la filosofía y sus principios dan para ayudar a mi pueblo. ¿Toda la vida tiene viviendo ahí en Navolato? Toda la vida, únicamente 2 años que... por razones de empleo tuve que emigrar al municipio. ¿Por qué se va usted de candidato por el Partido Verde? Te repito, los principios y la filosofía del Partido Verde dan para resolver los problemas básicos de mi municipio. Pues ahí en el municipio de Navolato hay muchos problemas de servicios de salud, según lo que hemos recogido de otros candidatos, lo que han recogido de la gente. Me imagino que usted ya en 4 semanas de campaña ha recogido pues el sentir de la gente. ¿Cuál es lo que más le duele en Navolato? Es correcto, ¿vale? Lo que más le duele a los habitantes de Navolato es de que por más de 15 años no le resuelvan el problema de la recolección de basura, no le resuelvan el problema del agua potable, no le resuelvan el problema del alumbrado público, y sobre todo que no le hayan resuelto a cabalidad el problema de la seguridad. La seguridad, muy bien. Tenemos una llamada del auditorio. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Angélica Torres. Angélica Torres, ¿de qué sector nos hablas? De la comunidad, que me llama mucho. ¿De allá en Navolato? Sí. Muy bien, te escucha el candidato. Adelante. Señor candidato, lo felicito por esta campaña que está haciendo. Pasó con mi casa y en verdad le agradezco. Tengo una emoción tan grande ver su planilla que nos está presentando, sus compromisos, la recolección de basura, que es un primordial, el alumbrado público. De hecho, todas las respuestas que usted tiene y son las mejores que nos han presentado. Estoy muy nerviosa, la emoción me gana. Ojalá y gane usted, Martín López. Estamos con el verde. Vamos a ganar Martín López. Muchas gracias, Angélica. La verdad que mi prioridad van a ser los servicios públicos, recolección de basura, el alumbrado público y el agua potable principalmente. Y también es verdad de que la planilla de candidatos a regidores está conformada por hombres y mujeres profesionistas que no rebasan los 30 años de edad, todos entregados, todos decididos a tener un Navolato mejor, a tener un Navolato limpio. Muchas gracias por las llamadas telefónicas. 714-5852 es nuestro número telefónico, 758-7076 y 01800-715-2233. ¿Cómo vamos a ayudar, llegando usted a la presidencia municipal de Navolato? Estamos hablando con el licenciado Martín López, candidato del Partido Verde, día de Navolato. ¿Cómo vamos a agrupar, cómo vamos a ayudar a través del DIF a estos grupos de personas vulnerables? Llámense niños, llámense adultos mayores, mamás en situación vulnerable también, porque hay muchas mamás solteras. ¿Cómo les vamos a ayudar? Mira, Manuel, conozco perfectamente la problemática de los grupos vulnerables del municipio de Navolato. Hablemos de los adultos mayores. Hablemos de los más de 3.000 discapacitados que existen en el municipio. Hablemos de las mujeres en Zapata. Actualmente, el sistema DIF Navolato cuenta con un presupuesto de alrededor de 18 millones de pesos. Llevaré al seno del cabildo
de Navolato una propuesta para que me sean aprobados 40 millones de pesos que los destinaremos al apoyo social y al apoyo alimentario de estos grupos vulnerables. Excelente, amigos, pues usted está escuchando al licenciado Martín López, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Navolato. ¿Qué nos puede usted platicar? Sabemos que usted no le gustan los asesores, o qué piensa hacer con los asesores, donde se derrama mucho, mucho dinero. Mira, Manuel, en los casi ya 26 días de campaña que tenemos, el sentir de la población de Navolato es en el sentido de que les cumpla con los servicios públicos. Pero hay sectores muy vulnerables como son los discapacitados que carecen de una despensa, de un apoyo social, de un apoyo alimentario. En la actualidad se están gastando alrededor de 300 mil pesos mensuales en el pago de asesores. Yo creo que los mejores asesores en estos momentos son los ciudadanos. Son ellos los que me van a mí a enseñar cuáles son los problemas que existen en su comunidad, cuáles son los problemas que existen en su pueblo. Por lo tanto, voy a desaparecer el cuerpo de asesores y esos recursos que se destinan a pagar este tipo de prestación lo destinaré en el apoyo social y alimentario a los grupos vulnerables del municipio de Navolato. Queremos agradecerte, Martín. Posteriormente lo invitamos para darte más tiempo de entrevista. Sabemos que ahorita tienes la agenda ocupada. Nosotros ya estamos por finalizar el programa y ahí nos ponemos en contacto con Ismael para entrevistarte y seguir platicando de tus ideas, que la gente conozca quién es. Muy bien, muchas gracias, Manuel, por darme la oportunidad y que me hayan escuchado el pueblo de Navolato cuáles son mis propuestas y cuáles son mis inquietudes. Muchas gracias. Él es Martín López, candidato del Partido Verde a la alcaldía de Navolato.